por tomarte el trabajo de venir a compartir con nosotros este trabajo de 20 años. Si bien la biblioteca tiene 20 años de trabajo para levantar el edificio que tenemos a pulmón, gracias a los aportes del Estado Provincial y Nacional y al trabajo de la Comisión Directiva, que generamos fondos de todo tipo para llegar a lo que hoy ustedes van a ver acá. Las palabras van a ser cortitas para que sepan cómo se funda la biblioteca. Y también vamos a hacer un homenaje a un miembro de Comisión Directiva que nos dejó ahora hace poquito, el 2 de junio. Le vamos a imponer el nombre de Pelusa a la sala de lectura. Estamos hoy aquí reunidos para dejar inaugurado el nuevo edificio de la Biblioteca Popular Julián Herrera, la que allá por el año de abril del 2000, ante la inquietud de la profesora Soraya Flores, docente de la Escuela Secundaria número 2 Manuel Belgrano, la que trajo una información salida de internet, un elemento nuevo en esa época, donde decía que Bibliotecas Rurales Argentinas donaba 1.500 libros para fundar bibliotecas. Rápidamente, el rector del colegio en esa época, el profesor Sergio Pésaro, se hizo eco de ello y comenzó así nuestra pequeña gran historia. Se recibieron los libros, se catalogaron por las Marías Rosas. Las Marías Rosas están presentes acá, quedan las dos preceptoras del colegio que catalogábamos libros mientras atendían a los chicos del secundario. Un 30 de noviembre del año 2000, cumplimos año hace poquito, con la visita de don Armando Sarnié, presidente de la Federación de Bibliotecas Populares de Entre Ríos, se funda la biblioteca y se elige la primera comisión directiva, la que se encarga de los trámites para la obtención de personería jurídica y el posterior reconocimiento, tanto de provincia como de CONADIP. En un espacio reducido dentro de la misma biblioteca del colegio, se comienza, entre kermeses, obra de teatro y el tan mentado desfile de vestidos de novia. Hicimos un desfile de vestidos de novia, de más de 200 vestidos, planchamos, lavamos, juntamos los fondos y nos agarró el corralito. Con eso nos alcanzó para comprar el parabólico, pero el trabajo fue muy bueno. En diciembre del 2004 se logra terminar la parte histórica, donde hoy está el material bibliográfico, con los subsidios, y en el 2006, con el reconocimiento de la CONAVIP, emprendemos la titánica tarea de construir este edificio que ustedes ven. Costó, lo conseguimos, estará como siempre al servicio de la comunidad, contamos con una biblioteca, un archivo histórico local, una sala de lectura que se utiliza para los talleres, una ludoteca, un patio literario que nos falta terminar, también quiero que sepan, bueno, acá hay muchas bibliotecas de la provincia. La Biblioteca de Herrera es sede de la Federación Entrerriana de Bibliotecas Populares, la sede real por el presidente de la biblioteca ser presidente de la federación. Y desde el año pasado, en agosto, es sede legal de la Confederación Argentina de Bibliotecas Populares, porque se crea en Entre Ríos y fui electo como el primer presidente. Así que acá dependen las 70 bibliotecas de la provincia y las 2.000 del país. Que para un pueblo chico es un logro bastante importante, ¿no? Somos referencia de trabajo, bueno, ustedes todos ya saben, somos una base de datos de un montón de problemas que hemos tenido nosotros como biblioteca, que hemos solucionado y podemos ayudar a otras que se encuentran en la misma situación. Bueno, voy a invitar a los miembros de la comisión fundadora que estén presentes, que se acerquen, vamos a hacer el corte de cinta. Bueno, chicas. Exactamente. Qué emoción. Bueno, y ahora vamos a proceder a descubrir dos placas. Con la comisión fundadora, vení mamá, porque tiene que quedar la primera comisión que hizo todo el primer trabajo, y después invito a la comisión actual a hacer sacar la placa de la segunda comisión. Haga los honores. Tira nomás, está pegada con cinta. Tira. Era buena. Perfecto. Y pase la comisión actual. Sí, no lloren. Vení, mi amigo, también. Esther, Amanda, Ana, por favor.
no habíamos escuchado. Vengan para acá, vengan para acá. Por estar hablando. Ay, vengan para acá, que ustedes son de la actual. No lo llaman. Paula, vení con nosotros. Que no está Pelusa, está vos acompañando. ¿Listo? Fideo. Por último, dejamos un pequeño homenaje. El 2 de junio pasado nos dejó una integrante de nuestra comisión, Olga Bonín, para nosotros Pelusa, mujer incansable y muy trabajadora, que hasta lo último pensó en la biblioteca. Muchas veces de su propio bolsillo, cuando los subsidios no llegaban y la obra no se podía parar, ella me decía, seguí que tengo unos pesos guardados, mientras que para agosto los recupere, no hay problema. En agosto se iba a visitar su hijo a Misiones y tenía sus ahorros. Es por eso que la comisión directiva decidió nombrar el Salón de Lectura Pelusa Bonín en su honor. Invitamos a su hija Paula a descubrir el cartel nomenclador del mismo. Así que, vamos Paula. Muy bien. Gracias.